Asesinado es guarda de tránsito de Andalucía. Fue citado en la carrera 30 de Tuluá, donde lo ultimaron. Un hombre de 32 años fue asesinado en el barrio Villanueva. Se trata de establecer si murió por arma de fuego o golpe contundente. No a la pólvora. Ya van 3 quemados en Tuluá. El caso más reciente es un niño de 13 años. En Bucaramanga, un joven de 15 años se quemó con pólvora que llevaba entre sus piernas. Un adolescente se encuentra con pronóstico reservado tras caer de un segundo piso en el barrio Paraíso. Capturado hombre por agredir a su arrendatario cuando le fue a cobrar la renta. En deportes, con caravana de honor fueron recibidas en Andalucía las campeonas nacionales de voleibol. Este es TNC Noticias, noticias que usted quiere ver. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes, quienes nos siguen a través de los diferentes teleoperadores y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y YouTube como CNS Tuluá y a través de las páginas web www.tuluproducciones.com y www.cnstuluá.tv. Empezamos con toda la información. En menos de 24 horas se han presentado 3 homicidios en la Villa de Céspedes, pues es todo un misterio los móviles que rodean el asesinato del propietario de una vidriería asesinado hacia este jueves en el interior de su local comercial. El crimen de Julián Andrés Concha Pérez, de 24 años, se presentó hacia el mediodía de este jueves en el interior de su local comercial, en el barrio Samán del Norte. De esto desplegamos toda la capacidad de la Policía Nacional para identificar los agresores de este caso. Hasta el momento sabemos que esta persona es una persona de bien, no presenta ninguna clase de antecedentes y estamos tratando de determinar cuáles fueron las causas de este caso como tal presentado acá en el sector de Bosque de Maracaibo. Las autoridades, a través de las labores de vecindario, tratan de recopilar pistas que conlleven a esclarecer esta muerte a quien luta una familia del centro del valle. Va a facilitar el trabajo que van a realizar las unidades de policía judicial. Hay varias cámaras, tanto al interior como al exterior de este establecimiento comercial. Estamos hablando con la familia también, que nos puedan aportar información sobre alguna problemática que pudiera haber presentado esta persona. Las investigaciones para esclarecer este homicidio fueron asumidas por la policía con sede en Tuluá. En la mañana de este jueves, en cercanías al Puente Amarillo, ubicado entre los barrios San Antonio y La Trinidad, se presentó otro homicidio. La víctima, un hombre de 32 años. Las autoridades tratan de esclarecer los móviles y agresores de este homicidio. El cuerpo sin vida fue hallado en la mañana de este jueves. El occiso fue identificado como Luis Javier Bolaños Correa. No podemos decir que la víctima se trata de Luis Bolaños, es una persona de 32 años de edad. Esa persona es oriunda del municipio de Tuluá. Estamos tratando de determinar familiares o algo, porque hasta el momento no hemos podido entrevistarnos con alguna persona cercana a él. Él presenta una herida contundente en la cabeza y al parecer una herida con arma de fuego. Esperaremos también el estudio de medicina legal que establezca pues las heridas como tal. Al parecer, el homicidio se habría registrado en la madrugada de este jueves. Según la información de la comunidad del sector, manifiesta que alrededor de las medianoche escucharon como pólvora en el sector de este pasaje 16, pero que no se alertaron porque no vieron a nadie salir de ese sector o alguna otra cosa que le generara sospecha. El día en la mañana fuimos informados sobre este cuerpo sin vida. Esperaremos profundizar sobre el caso. Las unidades de la higiene abocan esta investigación. La Policía Judicial será la encargada de esclarecer la muerte del exagente de tránsito de Andalucía asesinado anoche en la carrera 30. La víctima, identificado como Gustavo Barco Becerra, de 31 años, oriundo de Buga la Grande, fue atacada por desconocidos a la altura de la carrera 30 con calle 25 en horas de la noche de este miércoles en Tuluá. Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, iniciamos la investigación como tal. Estamos hoy en la mañana en la recolección de unos videos del sector, porque es un sector muy comercial. Estamos también analizando, esta persona al parecer saldría en compañía de otra persona del municipio de Andalucía hacia Tuluá y fue citado aquí en el municipio de Tuluá. Igualmente tenemos algunas otras informaciones que han llegado al comando de estación y profundizar sobre este caso. Es importante mencionar que esta persona
presentaba alrededor de 5 antecedentes judiciales, había sido denunciado por el delito de estafa. Igualmente, años atrás fue víctima de tentativa de homicidio y de amenazas. Un nuevo caso de quemado con pólvora se registró en la Villa de Céspedes. En esta ocasión la víctima fue un menor de edad. Bueno, hay mucha preocupación, bienvenida a esta información de CNC Noticias, por la situación que se está viviendo. Ya llevamos 3 quemados con pólvora aquí en el municipio de Tuluá, el caso más reciente, un niño de 13 años. Así es, el día de ayer tuvimos un caso lamentable de un menor de 13 años, el cual tuvo quemaduras en miembros inferiores en una de sus manos. El llamado es a la comunidad a evitar este tipo de hechos en nuestra ciudad. Pero hablemos precisamente, ya van 3 casos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué de pronto falta de conciencia, sensibilización? Sí, así es. Por medio de la Secretaría de Salud Municipal estamos sensibilizando en la zona centro, que en ese momentico maneja un flujo de población siempre fuerte, entonces estamos con campañas de sensibilización con el fin de que se eviten estos hechos. El fin de semana tuvimos lamentablemente 2 quemados, 2 hombres ya adultos, uno de 26, otro de 29 años, los cuales pues fueron atendidos, pero la idea es que la comunidad tome conciencia y evite el uso y el manejo de pólvora. Sobre el caso del niño de 13 años, ¿qué se dice? ¿Cómo fueron los hechos? Es un chico que estaba manipulando un artefacto y pues explotó en su mano, entonces tuvo unas quemaduras de segundo grado, fue atendido en el hospital Rubén Cruz Vélez, en este momentico está bien, pero el llamado es que los padres estén muy pendientes de sus hijos, que no los descuiden, que no los dejen manipular ningún tipo de pólvora, porque por mínimo que sea hay un riesgo muy alto de una quemadura. La preocupación de la gobernadora del Valle de León, Francisca Toro, también es precisamente, y la Secretaría de Salud Departamental, es que no han empezado las fiestas, ya llevamos 12 en el Valle. Así es, por medio del departamento, por la gobernadora, ella hace un llamado a todos los alcaldes, por eso el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, nuestro alcalde, adopta el decreto por el cual se prohíbe la venta de pólvora, siguiendo las directrices de la gobernación, pero ha sido preocupante porque en este momento vemos que el número ha sido muy elevado, Tuluá está ahí, al igual que Cali, el número de quemados, y esto no puede seguir sucediendo. Apenas inicia la época navideña como tal, mañana y el sábado, que es día de velitas, son días fuertes, son días de alto riesgo, y el llamado a la comunidad es que por favor no al uso de pólvora. ¿Algún plan de contingencia precisamente por esta temporada que viene, este fin de semana, por las velitas? Nosotros estamos con todas las alertas y todas las instituciones prestadoras de servicios al pendiente, se insiste en el tema, estamos tratando de controlar la venta con operativos en conjunto con la Secretaría de Gobierno, con el tema de espacio público, porque ustedes saben que en el tema de pólvora pues y en la venta de velas, de faroles, hay muchas personas que aprovechan esto para así vender pólvora, entonces estamos haciendo controles en conjunto, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional y Secretaría de Salud. Recordar también que las llamadas velitas romanas o que no hay una pólvora inofensiva, que cualquier tipo, por pequeño que sea, puede quemar a alguien. Sí, así es, por mínimo que sea, así sea la chispita mariposa que uno conoce, eso crea un riesgo y tenemos que evitar un riesgo, en especial en nuestros niños, que son los que tienen de pronto mayor curiosidad, y nosotros como padres somos las personas que debemos evitar de primera mano esto. Habla un poquito de las secuelas. ¿Qué secuelas deja una quemadura de pólvora, así sea mínima? Esto puede dejar discapacidad, la principal puede ser visual, porque el tema de una chispa de algo te puede crear un problema visual grave, el tema de movilidad en los miembros superiores, o sea, en las manos. Entonces, la idea es que la sociedad vaya cogiendo culturalmente, porque es que esto es algo cultural que tenemos que ir adaptando e irlo pasando. Un menor de 15 años sufrió quemaduras de segundo grado tras estallarle al parecer tronantes que presuntamente llevaba en una motocicleta, hecho que se registró en el vecino municipio de Bucaramanga. El menor de 15 años resultó lesionado con pólvora cuando la transportaba al parecer en una motocicleta en Bucaramanga, donde presenta heridas por material pirotécnico, pólvora, en este caso totes explosivos, en donde presenta, al parecer, quemaduras del 36% de la superficie corporal de su cuerpo, a nivel especialmente de miembros inferiores y miembros superiores, respetando las manos como tal. En este caso se activa lo que es el protocolo de manejo a la parte institucional, en donde se presenta notificación al Civigila, a la parte del CRUE Valle, Policía Municipal y posteriormente internamente nuestra ruta de atención. El adolescente fue atendido en el Hospital San Bernabé. Se practica todas las medidas necesarias para la parte de lavado, se practica la medida analgésica, profiláctica en la parte de antibiótico terapia,
Posteriormente, en ese caso, se deja en observación. El paciente presenta una buena evolución, dado que no hay necesidad de remisión a un nivel de mayor complejidad, puesto que sus heridas no lo ameritaban, se podían tratar en este nivel. Se ve que hay una buena satisfacción en la parte de la evolución médica y se decide dar egreso con recomendaciones explícitas, fórmula, curaciones diarias como tal y reconsulta en cualquier momento. Las autoridades en salud de esa población del centro del departamento expresaron que es importante alejar a los menores de la manipulación de la pólvora. Al interrogatorio con el oficial, con el teniente de la policía, él dijo que se la había encontrado en un parque, pero pues se logra aclarar que el accidente se presentó mientras que él conducía una motocicleta en donde llevaba en una parte los artefactos y dice él que por el calor producido por el motor del bimotor, de la motocicleta, presenta explosión espontánea, en donde él decide pues lanzarse del vehículo como tal. Desde la Gobernación del Valle se ha realizado un llamado a los alcaldes a que expidan los decretos que prohíban el uso y manipulación de pólvora en los 42 municipios. Es hora de hacer la primera pausa para comerciales y al volver con más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en trabajar y garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Cumplimos 59 años siendo testigos del desarrollo y progreso de nuestra región. Más de 800.000 usuarios confían en nosotros y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 59 años trabajando por nuestro Valle del Cauca. Acuavalle, agua pura, pura vida. El Valle del Bos. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Quiero ser un director de cine. Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada, fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en Alato. En este almacén, en el almacén número 1, Alato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa.
una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por seguir en sintonía. El comandante operativo del departamento del Valle del Cauca dio a conocer que hay una reducción de los diferentes delitos en el departamento. Ya culminó la primera fase del plan choque, el que la hace la paga, que dio inicio el pasado 7 de agosto. Estrategia que dejó grandes resultados en el Valle del Cauca. En este plan choque se realizaron en el departamento del Valle 21 operaciones estructurales en diferentes grupos delincuenciales, como usted lo indica, grupos delincuenciales en los cuales se focalizó de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, afectarlos en todos sus componentes estructurales. El uniformado resaltó la reducción del delito del homicidio en la región. El Valle, a pesar de que tiene una reducción importante de los delitos, nosotros tenemos una reducción en este momento, gracias a este trabajo del homicidio, en más de 100 homicidios que se han presentado, estamos hablando de 110 homicidios menos que el año anterior en todo el departamento. Pero además de eso, desde el 7 de agosto en la ejecución del plan choque, hemos tenido una reducción no solamente en el homicidio, sino en todos los delitos del que afectan la seguridad ciudadana, como el hurto en todas sus modalidades, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a motocicletas. Además, se sigue trabajando para erradicar las llamadas zonas de miedo o los sitios de venta de microtráfico. Tenemos un trabajo muy detallado que se ha hecho con inteligencia, con policía judicial y sobre todo con coordinación o en coordinación con la comunidad. Porque finalmente la comunidad y las autoridades son las que nos permiten a nosotros identificar dónde se están presentando esos sitios de venta de microtráfico. En el corregimiento de La Marina, zona rural de Tuluá, fue capturado un hombre tras agredir con arma blanca tipo machete a otra persona. El hecho se presentó en el barrio Altos de La Marina, en cercanías al puesto de salud. El capturado es un hombre de 79 años, natural de Sevilla. Un caso que empieza como un problema de convivencia, termina en una riña, llevando a una de las partes a agredir al otro con un arma tipo machete, el cual ocasiona lesiones en su cabeza. Esa persona es trasladada hasta un centro asistencial de acá del municipio de Tuluá, se encuentra en recuperación. La persona agresora fue capturada por los uniformados de la subestación La Marina, dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. El caso como tal empieza es entre el arrendatario y el arrendador de un inmueble que conlleva algunos problemas de convivencia, de no pago según la información que tenemos del arriendo como tal, y conlleva y termina en estas agresiones. Al capturado se le incautó el arma blanca. En el barrio El Paraíso, un joven de 14 años se cayó de un segundo piso. El menor se encuentra con pronóstico reservado. La caída de un menor de 14 años, este menor cae de un segundo piso, tiene o presenta algunos golpes en diferentes partes del cuerpo y un golpe en la cabeza, lo cual origina pues el traslado de esta persona, y en este momento este menor de edad se encuentra con diagnóstico reservado. De este caso se tiene algunas informaciones, entrevistas recolectadas también en el lugar de los hechos como tal. Sabemos que desafortunadamente ese menor también, según la información que tenemos, es consumidor de sustancias psicoactivas y no se descarta que haya perdido el equilibrio y caído a causa de este consumo. Es la primera información que se tiene frente al caso. Esperaremos continuar. Infancia y adolescencia también tiene conocimiento de este caso y se coloca a disposición de, obviamente, de la investigación y aportar todos los elementos también a la fiscalía para aportar también en este caso de accidente, como se planteó este caso. Es hora de ver la sección del Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce.
El Ingenio San Carlos continúa garantizando el suministro de agua potable en la compañía, con el trabajo de los líderes del programa Prerequisito y el compromiso de toda la organización. Se han ejecutado importantes proyectos, los cuales han permitido avanzar en la modernización de la planta de tratamiento y a su vez garantizar el suministro de agua potable y el cumplimiento de las exigencias del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Los avances de hoy presentamos pues las matrices de los diferentes tipos de agua, las caracterizaciones que hemos hecho de acuerdo a la resolución 2115, que es digamos una legislación del gobierno, y adicionalmente pues mostramos todos los seguimientos que hemos hecho de identificación de puntos de suministro de agua potable, agua apta, y la fábrica está en el proceso de ayudarnos con el levantamiento de los planos de agua clarificada. Se hizo una modificación también en la infraestructura de la planta de tratamiento de agua, donde lo que hicimos fue cambiar los tanques de preparación de productos químicos y bombas dosificadoras, y adicionalmente se fabricaron casi que desde cero los dos laboratorios de agua potable y aguas residuales. Dichos laboratorios están dotados y digamos que podemos cumplir con los análisis mínimos necesarios para la población servida por nuestro programa prerequisito, por nuestra agua potable. Actualmente en el tema de agua apta se han realizado caracterizaciones y se viene realizando la marcación de las tuberías en fábrica, teniendo en cuenta la normatividad vigente del sistema. Uno de los objetivos de nuestro prerequisito es, además de, pues, de garantizar de que el agua es apta para los procesos de limpieza y desinfección en la fábrica y para el uso que se da en el producto terminado, también es contarles a todos que nuestra agua es potable, cumple como agua potable apta para consumo humano, y que pues los invitamos a que la pueden consumir directamente de la llave. No es necesario que algunas personas, digamos, dañen el recurso hirviendo el agua. Cuando hacemos hervido el agua, pierde las características de potable y ahí sí no es apta para consumo humano. Con el desarrollo de estos avances en el programa prerequisito de agua potable, el Ingenio San Carlos continúa garantizando el suministro de líquido vital de óptima calidad. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y ya regresamos con más información en CNS Noticias. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora con Sisticrédito para que adquieras sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia con tu Siste Crédito y el plan Separe. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá y la Marina. Mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír,
Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía con más fortaleza presenta su nueva imagen y servicio, distribuidor mayorista de cementos Argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y detal, carrera 23-2849, pedidos al teléfono 224-7528, celular 315-467-8035, Tuluá Valle, Bodega Kelly Mejía. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Seguimos con más información en CNS Noticias. La espuma del video viral en canal interceptor de Distrito RUT es de detergente. Así lo aseguró la CBC a través de un comunicado aclarando que se descarta que la espuma esté relacionada con los cultivos, pues este canal no recibe aguas sobrantes provenientes de los lotes de producción. En relación con el video que circuló el domingo pasado, la CBC ordenó un recorrido con funcionarios con sede en la Unión y también funcionarios del laboratorio ambiental acreditado por el IDEAN de la CBC. En este sentido, se tomaron muestras en diferentes sitios del canal interceptor del distrito RUT, encontrando concentraciones de detergente. Nuestro laboratorio identificó que hay concentraciones con mayores a 3.7 miligramos por litro, hecho que nos indica claramente que hubo vertimiento de líquidos detergentes que generaron la proliferación de espuma en el sitio de la compuerta, que generó una dimensión mayor. Quiero expresar que las conclusiones del análisis corresponden no a un vertimiento de las lagunas de oxidación del sistema de tratamiento de aguas residuales de Roldanillo, ni tampoco de la Unión Otoro. Tampoco hay vertimientos puntuales identificados de carácter permanente que nos concluyan que hay vertimientos que nos estén afectando la calidad del agua del canal. Lo que sí podemos suponer y concluir es que se trató de una descarga de un vehículo de transporte de sustancias químicas para preparación de detergentes, justamente en el sitio de bombeo del río Cauca, el canal, y esto generó en un sitio de compuerta la generación de un resalto hidráulico que nos multiplicó la cantidad de espuma. La corporación concluye que este fue una situación puntual, no prevista, y vamos a seguir realizando los monitoreos para evitar que estas situaciones se sigan presentando en el futuro. Cambiando de información, el Centro Comercial Bicentenario Plaza fue uno de los escenarios seleccionados para que el GAULA, la Policía Valle, desarrollara una campaña preventiva y dé a conocer las diferentes modalidades de extorsión. Con una obra de teatro, el voz a voz en los diferentes establecimientos comerciales, el GAULA desarrolló esta jornada diferencial y evitar que la comunidad sea víctima de las extorsiones carcelarias. Nos encontramos realizando una actividad diferencial de prevención donde estamos haciendo una representación teatral de las modalidades de extorsiones carcelarias que se nos presentan para concientizar y crear cultura en la gente de no suministrar información y no prestarnos para ser objetos de extorsiones en las modalidades carcelarias que muchas veces se nos presentan. De igual forma, tratar de que la gente se acerque un poco más a las autoridades y al GAULA de la policía, difundir la línea del GAULA de la policía, que es la línea 165 a nivel nacional, y el yo no pago, yo denuncio de nuestra institución. El llamado es para que las personas no caigan en este tipo de llamadas extorsivas y no suministren datos personales. Mostrarle a la gente cómo los delincuentes actúan y buscan la forma de sacar provecho de las personas que incautamente muchas veces facilitan datos, nombres, números de teléfono y demás que son utilizados posteriormente para este tipo de personas cometer sus actos delictivos y empezar a extorsionar a la gente. Entonces queremos de que la gente
cree la conciencia y no caigan en el juego de estas personas. La gente muchas veces entiende o toma conciencia, se ríen, pero se dan cuenta de que es cierto, de que muchas veces incautamente la gente se deja convencer de estas personas por llamadas y muchas veces les pintan pajaritos en el aire, por decirlo así vulgarmente, y la gente cae redondo en este juego de estas personas. Hasta la fecha ha aumentado la credibilidad de la institución y cada día más personas siguen denunciando esos delitos. La credibilidad de la institución ha crecido, la gente hoy en día denuncia, nos busca, buscan todas las líneas de atención, nos buscan por la línea 165, llaman a los teléfonos institucionales con los que contamos o nos buscan por medio de las patrullas de los cuadrantes. El Gaura, la policía sigue promoviendo la línea telefónica 165 para denunciar casos de extorsión y secuestro. Precisamente las autoridades siguen con las campañas preventivas para que las familias vallecaucanas disfruten de unas fiestas navideñas y temporadas de vacaciones de forma segura. Con el propósito de que las familias del centro y norte del valle gocen de las fiestas decembrinas seguras y en paz, la policía ha implementado una serie de dispositivos de seguridad. Estamos igualmente en el plan de vacaciones diciembre, que es un plan que tiene como objetivo precisamente la cercanía con el ciudadano. En efecto, así es su nombre, así es su eslogan y así se ha denominado, un plan Navidades Seguras, más cerca al ciudadano, que tiene como propósito fundamental estar acompañando a toda la comunidad en todas sus actividades que conlleva estas vacaciones. Prevenir el hurto a las personas en su prima de Navidad, por ejemplo, es uno de nuestros propósitos, evitando el fleteo porque es uno de los delitos que definitivamente tiene un efecto muy negativo, el fleteo y otros hechos delictivos que a los usuarios del sector financiero normalmente se les presenta en esta época. Los frentes de seguridad y las unidades de policía están atentos a los requerimientos de la ciudadanía a la hora de retirar gruesas sumas de dinero. Y este es un ejercicio que igualmente se está haciendo coordinado con nuestro frente de seguridad financiero que hace parte de toda esta articulación preventiva para evitar el delito del hurto a personas del usuario del sector, todo lo que va a ser el acompañamiento de las vías para que nuestros turistas, nuestros viajeros, las personas que van a ingresar o van a salir del departamento estén bien protegidas sobre la carretera. Nuestra policía de carreteras está está con todas las instrucciones, capacidades y toda la disposición para hacer un trabajo muy juicioso en las carreteras, la presencia en los centros comerciales y sitios de comercio. La gente queremos que pueda hacer compras, que pueda ir a su centro comercial, hacer sus compras sin ninguna preocupación. Plan Navidad Segura y en Paz hace parte del programa de esa institución en favor de los habitantes del Valle del Cauca. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar bajó 0.37% y se vende a 3.162 pesos con 29 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 41 centavos. El precio del café subió 0.35% y se vende en los mercados internacionales a 101 dólares con 30 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.23% y se mantiene en 4.43 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.09% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.580 pesos con 68 centavos. Es momento de ver la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Hola. Mucho gusto. Yo soy Lucy, de apellido Fer. Hola, Lucy, de apellido Fer. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, señor policía? Y eso que nos acompaña hoy. Bien asustado, vea, de ver al diablo aquí al lado mío. Más asustado estoy yo de saber de que... ¿Cómo es eso de que nada de pólvora? ¡No! La pólvora es muy buena. Me encanta. Porque yo la disfruto. Como la gente se aterroriza. Como corren. Como todo el mundo vuela. Oiga, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí o qué? Pues así como nuestro amigo Lucy, de apellido Fer, a muchos de nosotros nos gusta la pólvora y nos han enseñado desde niños a usarla. Pero lamentablemente la pólvora no es un juego de niños. La pólvora, así como nuestro amigo Lucifer, que donde vive hay mucho fuego y se queman, la pólvora también quema. Y quema
no solamente a nivel de la piel o de los miembros, sino que también hace mutilaciones y genera grandes destrozos a nivel de los oídos, de los ojos y donde haya la afectación. Por eso es que no cualquiera puede usar la pólvora, joven Lucifer. Mi hijo sí la utiliza, solo se ha mochado las dos manitos. Oiga, usted dijo ahorita que se amputan. O sea, con eso que está ya también se están mochando. Sí, señor. Lamentablemente la pólvora tiene un problema. Y es que como la venden primero que todo, no sabemos la procedencia de esos elementos pirotécnicos. Lo segundo es que habitualmente los que estallan, los que hacen sonido, están hechos a presión. Luego entonces, esa presión cuando se libera, puede amputar dedos, puede amputar manos, o las esquirlas que llevan por dentro, que habitualmente son piedras, pueden caer en los ojos, pueden caer en la cara, en la piel, incrustarse, y definitivamente le pueden a usted amargar la Navidad. Oiga, venga, yo tengo un gato por allá abajo, por allá abajo. Siempre que yo quemo esas vainas, el gato se esconde. ¿A los animales también los afecta o qué? ¿Cómo es? ¿Qué pasó ahí? Así es. Nosotros sabemos que perros, gatos y la mayoría de los animales tienen un mecanismo de defensa muy fuerte respecto al ruido. Si usted tiene una mascota, un perro, un gato, y usted lanza la pólvora, créame que su mejor amigo ese día va a sufrir mucho. La pólvora no es buena, la pólvora no da alegría, la pólvora lo que hace es ruido y muchas veces genera desesperación, aparte que es peligrosa. No, ¿sabe qué? Con todo lo que se está diciendo, yo más bien no vuelvo a quemar la vaina, porque allá se escucha un escándalo, aquí entre nos, hasta yo me aburro. No, y mi gato sale corriendo a lo bien. Más bien, yo no vuelvo a quemar la vaina. ¿Pero qué puede hacer uno si le gusta divertirse con eso? ¿Hay alguna otra clase de diversión o qué? ¿Cómo hacemos? Por supuesto, las alcaldías locales, los departamentos y la mayoría de las autoridades hacen programación para que se den al público vista de fuegos pirotécnicos manipulados por profesionales que realmente saben de pirotecnia. Espere. O sea que hay gente que también sabe manejar la pólvora. Claro, el hecho no es que no haya gente que no sepa manejar la pólvora, claro que la hay. Lo que pasa es que son personas que llevan muchos años en el oficio y que conocen ampliamente cómo hacerlo. Se hacen con zonas seguras, con bomberos, con extintores, y habitualmente es pólvora que no se lanza cerca de la persona, sino que sale a gran altura e ilumina los cielos y generan un verdadero espectáculo. Acuérdense ustedes que la pólvora fue inventada por los chinos hace más de 3.000 años y fue inventada habitualmente para alegrar las fiestas. Después fue que se le dio otro uso, el uso bélico, la creación de las armas de fuego. Eso, el arte de la pirotecnia, hay que estudiarlo, y no lo hace cualquiera, y mucho menos un niño de 4, de 5, de 10 años, al que usted, papá, le entrega una pólvora, un petardo, cualquier cosa, y usted cree que el niño no le va a pasar nada, y lo pone en un gran riesgo. Yo iba a inventar a los chinos, pero no me veían con esos ojos. Yo también soy viejo, señor policía. Pero ¿sabe una cosa? Usted me acaba de dar la clave para divertirme más. Sí. No utilizando esa vaina. Sí, a ¿cuál? Bien. ¿Cuál? No voy a volver a utilizar eso, porque allá, con los gritos de mi mujer, tengo. Grita más que esos tronantes, que esos volcanes. Grita más. Pero no la deciro yo. Bueno, yo... hasta yo... le tengo miedo a mi mujer. Bueno, yo le cuido el secreto. Pero la recomendación para todos, para los niños, para los papás, para los adultos responsables, es por favor, no usen pólvora. No es necesario para alegrar la fiesta poner en riesgo a nuestros niños. Y mucho menos vayan a mezclar la pólvora con el licor. Es una mezcla muy peligrosa. Habitualmente el licor es mal consejero cuando hay que hacer actividades de riesgo. Disfruten la Navidad en paz. Y así como dice nuestro amigo Lucifer, más bien entreténganse con otra cosa. Sí, señora, así se enojen conmigo porque soy Lucy y apellido Fer, pero que hijo de madres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Una nueva pausa para comerciales y al volver, Estefanía Gómez con toda la sección deportiva. ¡Con felicidad! Disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más.
Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. ¡Supermillonario! Llega, gane el superpremio millonario. Gánate 3 millones de pesos y comprando el doble chance. Cada mes un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, 1 millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, 1 millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro 1 millón. 3 millones de pesos. Participa por compra de doble chance. ¡Superpremio millonario, gane! Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. ¿Te esperas? ¡Hazlo desde ya! ¡Gane! ¡Y apuesta la felicidad! Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144. Y feliz Navidad les desea Almacén Todo. ¡Despide el año con el mejor concierto! Por primera vez en Tuluá, en exclusiva desde Cuba, Los Bam Bam. Y después de todo, ¿qué? El ídolo popular del momento, Jason Jiménez. Y a mí me gusta la parranda. Y para bailar y gozar, Los Guarangó. Yo soy el canoero. Coliseo de Ferias, 30 de diciembre. Boletas en el Centro Comercial Tuluá, Licorera del Parque y La Herradura. Patrocina Ron Viejo de Caldas y Surtifamiliar. Produce Mangos y Coco Bongo Producciones. Hola, un saludo para todos los televidentes de CNC Noticias. Bienvenidos a toda la información deportiva. Por cuarta vez consecutiva, las deportistas de la Selección de Voleibol de Andalucía se alzaron con el título de campeonas nacionales de los intercolegiados. Esta vez derrotaron 3-0 a la Selección de Bogotá. Con una caravana por las principales vías de Andalucía, fueron recibidas las deportistas de la Selección de Voleibol, quienes quedaron campeonas nacionales de intercolegiados. Primero que todo, la disciplina. Eso siempre nos ha requerido, el profesor, igualmente la responsabilidad y el respeto hacia los demás. La Selección de Voleibol de Andalucía y representante por el Valle del Cauca en esta competencia reconoció la supremacía de sus rivales. Bueno, al principio nos tocó en el grupo con las selecciones de Córdoba y Antioquia. Y en el otro grupo estaba Bogotá, Cundinamarca y Santander. Bueno, entonces a nosotros primero nos tocó enfrentar a la selección de Córdoba, la cual derrotamos 3-1. Luego, el segundo día, enfrentamos a la selección de Antioquia, donde quedamos igualmente 3-1, y allí obtuvimos el cupo a la final nacional, donde pues disputaríamos el primer puesto y
pues en mi caso, un crédito condonable para un estudio superior. Y ya en la final nos tocó enfrentarnos contra la selección de Bogotá, del Distrito Capital, y lo derrotamos 3-0. Dejar en alto el nombre de Andalucía, reto que las deportistas asumieron con gran responsabilidad. También igualmente muy duro, ya que ya son prácticamente 8 becas que nos ganamos todas y pues ya es una responsabilidad muy grande. Por cuarta vez consecutiva, las chicas de la tierra de la gelatina se alzan con el título de campeonas nacionales de los intercolegiados. En CNC Noticias seguimos destacando los logros de los deportistas tulueños durante este año. Ahora el turno es para la lucha grecorromana. Un título panamericano es de resaltar en la categoría mayores. A nivel de mayores se logró el título a nivel panamericano del deportista Andrés Felipe Cortés. Queda apoyado por Coldeportes, muy bueno para el municipio porque ya abre, digamos, un camino para los que vienen detrás. Hay 4 en la categoría mayores que pertenecen a la selección Valle y están compitieron en los diferentes eventos que se realizaron, ocupando puestos de buena jerarquía y con proyección a Juegos Nacionales de 2019. Además, durante todo el año se realizó la masificación en la categoría infantil. Nosotros estamos más que todo masificando a toda hora, siempre estamos aceptando niños y esperando que surjan talentos nuevos. Se participó en el Campeonato Nacional, se lograron 3 medallas de oro, varias platas y varios bronces. La idea es fortalecer esos para que en los Juegos Departamentales podamos traer muchos oros. Pese al poco apoyo recibido, eso no fue impedimento para participar en las competencias y fogueos. A pesar de que tuvimos, digamos, un poco apoyo económico por parte de la institución, nos movimos por otras partes y logramos participar en intercambios con los diferentes municipios para medirnos y hacer un presupuesto de qué vamos a tener en los Juegos Departamentales. Son varios los objetivos que tienen los luchadores tulueños para el año 2019. En el momento y lo que estamos orientados es hacia la participación en los Juegos Departamentales y aspiramos mínimo sacar 8 o 10 medallas de oro, ¿no? Más deportes en CNC Noticias. Con tan solo 10 años, Samuel Rusi se ha destacado en el hockey tulueño. El joven trabaja perfeccionando su técnica para lograr ser el mejor. Samuel Rusi lleva más de un año entrenando hockey y gracias a su esfuerzo, dedicación y disciplina, cada día se destaca más y se consagra como una gran promesa de esa disciplina deportiva. Yo jugaba fútbol, pero luego me aburrí y entonces me dio por probar el patinaje. Entonces yo me tocaba en la otra pista y en esta, y eso era gratis. Pero uno podía venirse aquí, pero ya tenían que pagar. Pero me empezó a gustar mucho el hockey y me vine para acá, me gustó. Durante este año el joven participó en todas las competencias departamentales y nacionales. En este año he participado en cada torneo que ha habido, excepto uno que fue en Manizales. Porque tenía unos problemas que no podía ir por eso. El 2018 fue un año positivo para Samuel, pues en cada una de las competencias en las que participó la selección Tuluá de hockey, el joven deportista logró destacarse. Muy bien, porque exactamente he jugado muy duro, he dado todo lo que tengo, he jugado en sub-15 y yo creo que di todo lo que tengo, todo. Bueno, ¿qué expectativas tienes para el próximo año? Tengo unas expectativas de que tal vez pueda jugar también en sub-15 de nuevo, aunque en realidad soy sub-12, pero todavía quiero subir de nivel, seguir siendo más fuerte y mejorar cada día. Actualmente Samuel Rusi es categoría sub-12, pero gracias a su buen desempeño y juego ya disputa competencias en la categoría sub-15. Para cerrar CNC Noticias, les doy apuntes de América de Cali, que ayer confirmó 3 refuerzos para la temporada 2019. El defensor central Marlon Torres, el volante de primera línea Luis Paz y el volante ofensivo Jonier Viveros, quien jugó en Cortuluá, quedó campeón con el Unión Magdalena y ahora llega al América de Cali. Con estos 3 refuerzos y a la espera de confirmar 2 más, América va a enfrentar la próxima temporada dirigidos por Fernando El Pecoso Castro. Esta fue la información deportiva en CNC Noticias. Continúen ustedes con más.
prepárate para las fiestas campesinas y del turismo en Río Frío. Del 14 al 16 de diciembre de 2018. Viernes 14, la bruja dioselina de Sábados Felices. Mira este viejo tan desaliñado, que es más feo que comerse la uña de un indigente, carajo. Los cantores de Chipuco. Marina vende chuzos en el estadio por detrás. Voy buscando al rey. Y los Rayos del Norte. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Sábado 15, desde Puerto Rico, el salsero Pedro Arroyo. Vengo libre de ahora en adelante, no quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho. Tengo un deseo de amor que solo tú, en un mendigo de amor me convertí. Los Betas de Colombia. Llorar de amor, cobardía es cuando tú te hayas ido. Y Feder Guarnizo. Lo tengo decidido, no vuelvo a enamorar. Domingo 16, el rey del chupe, Jonales Castaño. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder. Orquesta Los Tupamaros. No Amin Martínez, el Chiche Vallenato. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Yo siento que me provoca. Ven y disfruta del reinado municipal, feria campesina, cabalgata, fiesta de colores, comparsas y mucho más. Te esperamos en Río Frío del 14 al 16 de diciembre. Invita a Vía, alcalde municipal, patrocina, Aguardiente Blanco del Valle y Ron Marqués. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Responsabilidad social. Cumple tus sueños, hazte ya un profesional. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web www.uceba.edu.co. Uceba, una institución para llevar en el corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios. Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Seguimos con más información. La Escuela de Policía Simón Bolívar fue sede para realizar una reunión en simultánea entre los altos mandos de la policía, alcaldes del departamento y los ministros de Defensa y el Interior. El objetivo era tratar varios temas sobre la seguridad ciudadana. Realizó una videoconferencia, un encuentro virtual con todos los alcaldes del país. Para el caso de nuestro departamento, se han enlazado desde los diferentes municipios de nuestro departamento con el señor director general de la policía, con el señor ministro de defensa, con la señora ministra del interior. Se recibió un mensaje importante del señor presidente de la república, donde en efecto nos invita a seguir trabajando a todos de manera unida y de manera coordinada para la seguridad ciudadana de nuestro país. Este encuentro
en videoconferencia, nos muestra un balance muy positivo en lo que ha sido la aplicación del Código Nacional de Policía, en lo que ha sido su ejecución, su operacionalización. En esta reunión se realizó una evaluación donde se reorganizarán y reestructurarán algunas acciones. Más puntualmente en lo que tiene que ver con algunas acciones con inspectores de policía, secretarías de gobierno y todo lo que en el ente territorial confluye o conlleva el Código Nacional de Policía. De otro lado, con un emotivo y sencillo acto, directivos y voluntarios de la Unidad Municipal de la Cruz Roja Colombiana con sede en la Villa de Céspedes celebraron sus 33 años de fundación. El aniversario de la Unidad Municipal de la Cruz Roja Colombiana fue por partida doble al conmemorar el Día del Voluntario. Tenemos todos los voluntarios, que ellos son el mayor aporte que hemos tenido hasta ahora. Estamos celebrando también la fundación, tenemos 5 fundadores que empezaron hace 33 años. Hoy es el Día del Voluntariado, entonces resaltamos la labor de ellos y la labor de todos nosotros como equipo. La unidad de la Cruz Roja con sede en Tuluá cumple 33 años de fundación al servicio de la comunidad de manera desinteresada. Nosotros ahora tenemos unas capacitaciones, ellos se están capacitando, los estamos organizando, estamos haciendo vínculos con universidades para que nos den unos descuentos en la parte de matrículas y los estamos apoyando ante todo en la parte de salud. Al acto protocolario pero sentido para quienes integran este organismo de socorro en la Villa de Céspedes, asistieron además los primeros voluntarios de la unidad. Hemos invitado a toda la ciudadanía, mucha gente de Tuluá nos reconoce como organismo de salud. Ahora estamos trabajando en la parte de, le estamos dando unos cursos a los taxistas, entonces estamos trabajando con esa parte para tener más reconocimiento de la ciudad. Los primeros voluntarios de la Cruz Roja expresaron ante las cámaras de CNS Noticias varias anécdotas en su labor con ese organismo de socorro de Tuluá. Las primeras inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tuluá años atrás fueron atendidas por la Unidad Municipal de la Cruz Roja Colombiana con el apoyo de otros organismos de ciudades vecinas, hecho que quedará en la memoria de los primeros voluntarios. Me siento orgulloso, es tanto así que todavía pertenezco a la institución, ¿sí? Eso es tan agradable contar estas anécdotas a estas alturas de la vida, porque nos sentimos como los pioneros, los fundadores, ¿sí? Para poder sacar a la Cruz Roja adelante. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué tengo yo tanto tiempo? Porque lo hacemos en base a los principios que tenemos en la Cruz Roja. Para atender a los lesionados de esa época, los voluntarios eran recursivos utilizando bicicamilla. Eso es una historia hasta lo más de graciosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos vehículos para transporte, entre nuestro propio recurso como las bicicletas, ahí donde transportamos nosotros nuestros materiales, nuestros compañeros, los taxis que estaban en un momento también nos colaboraban para transportar a esta gente. Y lo mismo las ambulancias, como no tenemos ambulancias que nos apoyara, existían las funerarias. En ese momento yo trabajaba en una funeraria y ahí queríamos el vehículo y lo pasamos como ambulancia. Las historias son muchas de estos voluntarios, incluso para adquirir sus uniformes que costaban 1.000 pesos. Nosotros vendíamos empanadas, hacemos rifas, hacemos bingos, ¿sí? Todos unidos para poder adquirir estos recursos y poder comprar las cosas nuestras, como camillas, como uniformes, todos los materiales que necesitamos en ese tiempo para mover la Cruz Roja Tuluá. El voluntario destacó la labor de las personas que actualmente forman parte de la Cruz Roja con sede en Tuluá. Prestamos los servicios a la humanidad, a toda nuestra gente, con humanidad, con imparcialidad, neutralidad, siempre en base a los principios de la Cruz Roja. Si presentamos los servicios en base a los principios, vamos a tener un buen servicio con la... Felicidades a la Cruz Roja Seccional Tuluá. Con esta información hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche.